Excelente. Bueno, vamos a dar comienzo a las propuestas en el foro. La primera es LAC 2022-1, versión 2, unificación textos IPv4 y IPv6. Invitamos a Jordi Diesel Palet a que suba al para subir aquí a presentar su propuesta. Recordemos que el autor tiene 18 minutos. Lembramos que el autor tiene 18 minutos para la explicación. La tiene que estar prendido ahí abajo. ¿Ahí? Sí. Bueno, antes de nada, comentar que las diapositivas son una mera guía, que por favor leáis el texto de la propuesta, que muchas veces por el tiempo en que disponemos no voy a estar leyendo las diapositivas, como digo, es una guía y vale esto para esta presentación y para las siguientes. No sé si voy a poder ser capaz con la distancia. No sé si voy a conseguir con la distancia y los meus óculos. No, no, si digo por no, ver. Para bueno, visualizar. Unificación de textos IPv4 y IPv6. ¿Cuál es el motivo de esta propuesta? ¿Esto quiere cambiar? No quiere cambiar. No consigo. Sí, ahora consigo. Sí, lo sé. Ahí. Ahora cambió demasiado. Ahora fue muy longe. Vale, la cuestión, insisto, no voy a leer las diapositivas, voy a intentar hacer un resumen. La cuestión básicamente es que hay textos en el manual que están en la sección de IPv4, en la sección de IPv6 y a veces incluso en la sección de ASN que están duplicados. Lo que se trata es de unificar estos textos y que además separemos en la sección 1 actual, tenemos definiciones mezcladas con normas y se trata de separarlos, se trata de mantener las normas en la sección 1 y las definiciones en una sección que sería nueva, que sería la 0. Es decir, moveríamos a una sección anterior a la actual para separar ambos temas. Bueno, esto es básicamente lo que he dicho, así adelantamos más. Insisto que no voy a leer absolutamente todos los textos, simplemente que tengáis una idea de los cambios que acomete esta propuesta. Como veis, la sección actual de definiciones, que es la 1, pasa a ser la 0, y hay una serie de secciones de esa sección que no van a cambiar, simplemente se renumeran. No se cambian textos. En ningún caso, el objetivo de esta propuesta es cambiar nada de la operación ni de las políticas, es decir, es solamente casi un trabajo puramente editorial. Hay algunos casos en los que sí que hay una redacción diferente del texto. Ahora veremos esos casos. Vamos ver esos casos. Tenemos varias secciones, no las voy a leer, que cambian de nuevo de la sección 0 a la 1 y que cambia la numeración. La primera sección en la que hay algún cambio es documentación. Insisto, no son cambios relevantes en cuanto a que haya diferencias en lo que LACNIC vaya a pedirnos en absoluto. Se trata simplemente de hacer un texto un poquito más conciso, más coherente. La siguiente es seguridad y confidencialidad. Yo había hecho en la versión anterior una redacción que el staff en el análisis de impacto indicaba que no le parecía muy bueno y básicamente que lo que he hecho es utilizar el texto que propuso el staff. Ahí. Igualdad en el procesamiento de solicitudes, exactamente igual. Se cambia un poco la redacción, pero no hacemos cambios realmente en lo que se está haciendo. Una forma de hacerlo. Ruteabilidad no garantizada, ahí había textos en la sección de IPv4, en la sección de IPv6, y lo que hago es unificarlos. Y como había plazos diferentes, tengo que especificar los plazos que se marcaban en las políticas originales, que no, no los estamos cambiando. Geolocalización, exactamente igual. Esto estaba, creo recordar, solamente en la parte de IPv4 y ahora obviamente aplica también a IPv6. No tenía sentido que solo aplicara a IPv4 en este momento.
Bueno, como comentario último, la numeración que he propuesto, evidentemente, de forma editorial, yo entiendo que el staff puede decidir que puede ser un poco diferente, que el orden de unas secciones convenga más de una manera que de otra. Eso creo que es algo que se debe entender, que la propuesta no fija en piedra, digamos. O sea, que debemos de dar flexibilidad para que si el staff decide que algo tiene un orden diferente, mejor, pues que lo aplique sin ningún problema. Y esa es básicamente la propuesta. Eso y esa es mi propuesta. Muchas gracias, Jordi. Obrigado, Jordi. Ahora invitamos a Mariela IPF Rocha, de la CNIC, a presentar el análisis de impacto en 5 minutos. Hola, buenos días. Espero que esté en pantalla el análisis de impacto. Aguardo que sea proyectada la análisis de impacto en la tela. En este caso vamos a ir muy rápido. Vamos a ir rápidamente, avanzar rápidamente. Ahí estamos. A ver, espero que salga en la pantalla grande. Estoy aguardando que proyecten en la tela. Ahí está. Bueno. En este caso, para esta versión de la propuesta, no hay comentarios del staff, tampoco tenemos recomendaciones. Y el impacto que creemos que produciría en los sistemas de registro no tiene impacto en los sistemas de registro o otros sistemas del LACNIC. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Mariela. Ahora vamos a iniciar el tiempo de discusión, por lo que los invitamos a compartir sus dudas, opiniones o comentarios en los micrófonos que van a ver aquí en los pasillos. Aquí en los micrófonos que ustedes encuentran. Si quieren, la gente que está en Zoom, la gente que está remota, las preguntas las debe hacer en el Q&A y recuerden ingresar al cuando ingresan al Zoom van a entrar al lobby, hay que hacer clic en un lugar, ahora no me acuerdo, me lo hicieron 20 veces, pero no me acuerdo, en Join, ahí está, o unirse y hacer las preguntas. Los que estén en la sala, si no se quieren parar el micrófono, también se pueden juntar al Zoom y hacer las preguntas vía Zoom. Como siempre, los moderadores necesitamos de la participación de todos ustedes. Así que cada pregunta cuenta con 2 minutos para ser formulada y hasta 2 minutos para ser respondida por el autor. Ah, perdón. Disculpe. Ah, no, pero si no hay análisis de impacto. Pero si no hay análisis de impacto. ¿Tenía respuesta al análisis de impacto? Respuesta a un análisis de impacto que da por positiva la propuesta, pues no. Considera positiva la propuesta, no, de facto no tengo nada. Bien, comentarios. ¿Algún comentario sobre la propuesta? Vamos a esperar un minuto. Vamos a aguardar un minuto. Sí, me permites, Tomás, Sergio, comentar que en la versión anterior hubo algunas objeciones y entiendo que se han resuelto. Yo creo que eso es bastante relevante indicarlo. Si no, estaríamos con esas objeciones aquí de nuevo. Claro. Nombre y colegio, por favor. Nombre cuando... y local, la institución que representa. Hola. Hola, hola. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Todo buenos bien? Días. Ariel, Nuestra Señora de la Guardia. Nuestra Señora de la Guardia. Un detalle nada más. No quiero hacer un comentario sobre la propuesta. Digo, propuesta es un detalle porque quiero que el público entienda bien. Que no haya comentarios en el análisis de impacto no implica que sea positivo en cuanto a la propuesta. Solamente que no hay comentarios del staff. Solamente para decir eso. Comentarios del staff. Tienes razón, no es que sea positivo, sino que
que no hay objeciones, más bien. Cierto. Obrigado. Bueno, comentarios a la una. Comentarios un. Comentarios a las dos. Dos. Entendemos a propósito. Bueno. Bom, ahora vamos a pasar a tomar la temperatura. Vamos a medir la temperatura de la sala. Como no hubo comentarios, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué acontece cuando medimos la temperatura. No sé si tenemos. ¿Quién está con la parte de Zoom? ¿Quién está en la parte de Zoom? ¿Vos, Mariela? ¿Franco? Mariela, ¿hay algún Franco, comentario algún en Zoom? ¿Alguna mano levantada? Me he olvidado de la gente. Disculpe que tenía esquecido de las personas de Zoom. Acá dice gracias a todos por compartir su opinión, pero gracias a Ariel. Bien, vamos a medir la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Les recordamos que por más que la herramienta Zoom les indique que se debe votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. ¿Qué quiere decir esto? Queremos ver si hay gente a favor, si hay gente en contra, si hay gente que está favorable. En el Zoom les va a aparecer un poll y aquí en la sala lo que haremos es un simple levantar la mano y ya. Entonces... yo no sé si ya está el poll en el Zoom. Si puede aparecer el poll, vamos, mientras aparece ahí, vamos a medir. Vamos a medir. Ese era el timer de Mariela. Es el timer de Mariela. Ahí está. Pronto. Bueno, levanten la mano los que están a favor. Levanten la mano quien está a favor de la propuesta. La gran pregunta es por qué están a favor. La gran pregunta es por qué están a favor. Muy bien. Muy bien. ¿Ya está el Paul ahí? Paul está en Zoom, sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a levantar la mano los que estén en contra de esta propuesta. Contra propuesta. Muy bien. Muy bien. Muito bem. Muchas gracias. Muito obrigado. Y levanten la mano finalmente los que se abstienen a dar una opinión o emitir una opinión sobre esta propuesta. Sobre la propuesta. Bueno, muchísimas gracias a todos. La propuesta LAC 2022-1, versión 2, unificación de textos IPv4 e IPv6, culmina sus 8 semanas de discusión el día 2 de noviembre de 2022. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro de 2 semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Les invitamos entonces hasta el 2 de noviembre a, si tienen algún comentario, que lo hagan en la lista de discusión. Façam na lista de políticas.